Mientras la canela y el agua empiezan a hervir, vamos a ir poniendo la piña de este lado en un sartén. Yo en vez de ponerle piloncillo, le voy a poner azúcar. La piña tiene que estar bien madura. Le vamos a poner el azúcar. Y vamos a tapar. De este lado tenemos el agua con la canela. Y vamos a esperar a que empiece a hervir. De este lado vamos a ir licuando la masa con agua. Y la vamos a colar. Ya que se coció la piña, la dejamos enfriar un poco y la vamos a licuar. Y yo, para que se licue mejor, le puse poquita agua con canela de la que estaba hirviendo aquí. Thank you.
lado, vamos a poner la masa, revolviendo constantemente. Ya la masa ya la colé. Y la vamos a... Yo siempre trato de cocer la masa sola, porque como es algo que está crudo, sin cocer todavía, pues la piña ya está cocida, la leche ya la herví. Entonces, a dejar que se cosa la masa para agregarle los demás ingredientes. Voy a retirar la canela. Y le voy a agregar la leche de coco. Una vez que ya empieza a hervir el atole con la masa, vamos a agregar la piña. Le voy a bajar para que no se me vaya a pegar en lo que le agrego la piña.
voy a echar la leche de coco y la leche Carnation. Y de este lado le voy a poner el bicarbonato. Y voy a disolverlo bien, bien. Las bolitas que se hacen con el bicarbonato es para que no se corte. Vamos a empezar a agregarle la leche entera, poco a poquito, y le vamos a ir mezclando. Y aquí va la leche de coco y la leche Carnation. Yo quiero que el coco le dé un saborcito con la piña, por eso es que le puse leche de coco. Y le subimos un poquito. Le voy a poner un poquito de color. Este color, según, es natural. Hasta que haga el color que quiero.
falta ver cómo quedó de azúcar. Parece que ya quedó color. Este es colorante para comida. Yo no le pongo piloncillo porque el piloncillo lo hace más oscuro y me gusta que quede el color de piña. Ahora lo voy a probar de azúcar. Le falta azúcar. Estos son los tamales, los hice anoche, y este es el atole para acompañar los tamales. Si cuando lo hacen se les espesa mucho, nada más pónganle jugo de piña para que se le quite lo espeso y también queda muy bueno. Yo le iba a poner jugo de piña, pero está bien. Si le pongo se va a hacer muy chirre. Y ya es al gusto de cada quien, pues hay mucha gente que le gusta bien espeso.
La otra gente no. Y así a esperar a que hierva. Ok, ya el atole ya está hirviendo. Vamos a empezar a servir. Nuestro atole. Ya le vamos a apagar y vamos a agarrar un tamal. Ok, y es así como queda mi atole de piña con mis tamales estilo Sinaloa. Desde mi humilde cocina les mando mis mejores deseos para hoy en Navidad. Que se la pasen en familia y si no podemos, pues tengamos fe en que sea el próximo año, que pase toda esta pandemia, pero con que tengamos salud y estemos bien, y nuestros seres queridos estén bien también, pues si se trata de pasarlo solo en casa, pues hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Así que les mando mis mejores deseos. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, bendiciones y hasta el próximo video. ¡Feliz Navidad! Bye.